Ah, la saliva. Así, uno trajo. Pero está bien, bien que probé la saliva de Gilo, está bonita. Está bonita. Y no, cuando toman a mi pelo, mi humo hacen, pues, pero, pasársela. Ay, pasamos, ah, o sea, no estoy reclamando eso. ¿Y cómo se llama la misma saliva de ellos? No, es que no, pues sí, lo mismo, es. Nomás estoy diciendo. Es un comentario, dice el diablo. Ah, un comentario estoy diciendo. No, no me diga. Buenas tardes. Buenas. María, aquí venimos. No, me... Bien, bien. Eso. Vos le decís ni a Mari, ¿a qué le dice de suegra a Mari? Vela, ¿cómo ha cambiado el chile? Vela, chile. Yo le digo que le afecta el aire que le da a la Jenny. Ajá, yo digo que sí. Jenny, una vez por apoyar a la pareja, mira, yo le digo apoyo. Le digo, no va a dejar. ¿Cómo le dice? Es que le doy una vez que puedo apoyar a la pareja, pero ya Henry lejos del carro. Chele. ¿Hace cuánto vinimos aquí a su cuartito, Chele? Un mes, no. No, un poquito más. Como un mes y medio. ¿15? No, mes y medio quizás. Mes y medio. Es que vaya, mes y medio, pero porque tardaron los videos en subirse, va. Y luego se subieron un poquito tardado, no tanto. Ajá, sí. Le eché le pula. La pila vio rapidito, empezó a ver qué hacía. Sí, es rápido. Es que uno no está esperando mucho cuando le dicen algo, te pones las tías. Vaya, te felicito. ¿Cómo va la tuya? Viendo ya. Te felicito. Vaya. Este, vaya, Chelito. Vinimos porque era misión conocer al cómo vivían, o dónde vivían, quiénes eran los integrantes que no habíamos tenido la oportunidad de conocer. Aprovechando también que habían entrado, ingresado nuevos. Todavía está pendiente de ir a la casa de... La Carmen. Ah, la Andrea, la Andrea. La Casey, la Wendy. La de Felipe, dice. Ah, no, me la de la... La mía, dice. La Camila. No, es que la Casey y la Andrea, creo que, digo, la esta bicha y la Casey, creo que no tienen casa, alquilan nomás. Ajá. Camila, igual que nosotros estábamos. ¿Cómo? ¿Quién? Te alquilamos, pues. Ah, ajá, cabal. Mire, la Camila también falta ir a la casa allá. No, ya fuimos. No se ha avanzado más, pues. No, yo le pregunté ayer, pero dice de que... Dice que solo ha comprado las cosas, ¿no? Que ha comprado las cosas, pero que no ha hecho nada, dice. Ah, bueno. Vaya, entonces andábamos conociendo así como vivían, luego fuimos también en donde la... Donde Memo en ese tiempo, que existía Memo aquí, donde Gilo, donde la Ivania, donde la Paterna, donde la Heidi. Y ahí nos fuimos a reclutar a la Wendy, la miedosa, ay, pobrecita. Ay, la Chara. Ah, donde la... Sí, vine cuando venimos aquí, sí, que venimos aquí como donde Gila, sí. Ya andaba vos. Ya andaba. Ah, después fue, el Chele fue después, vaya. Ajá. Entonces, cabal, no fue cuando fuimos a Libania, sino que fue después que vinimos de allá, de San Isidro. Y fuimos a la casa de la Carmen, y pues ya vieron ustedes que la casa de la Carmen, pues ya está avanzado el proyecto. Y hasta el día de hoy, porque eso fue antes de irnos para México, ya el día de hoy ya empezaron, va, ya metieron máquinas. Sí, ya hicieron lo de la fosa. Ya cuadraron ahí cómo va a estar todo. Los trazos. Ya están haciendo las fundaciones también. ¿Ya gastó cuánto? Este, ay, no me acuerdo. ¿Una idea? Más de 2,000 me dijo Yancy que ya habían invertido. Más de 2,000. Es que mire, con el material van así, con la cuestión del cemento, solo le dijo el albañil que comprara por poquito. Sí. Porque el problema está que si le cae agua se endure. Sí. No hay donde guardarlo. Ajá. Pero ahí en la casa de la mina pueden guardarlo. No, pero es que no sé, porque como si llueve se moja. No, ahí no se moja, vos. Y el cemento. Y sí, ahí no. Mire, este fue el consejo que le dio él. Pero igual, no pasa nada. Pero con la cuestión de ladrillo, y hay 1,000 ladrillos en la casa. Que todavía no han hablado de precios ni nada. Ah, solo lo mandaron. Ajá, porque no está él aquí todavía. Ah, ok. Creo que está en los estados. Ok. Ajá. Vale, entonces ya está avanzado lo de la Carmen.
Y luego pues queríamos venir aquí donde el Chelito para ver qué tan avanzado estaba el Chelito, porque el Chelito pues como que no nos había comentado nada, va. El otro día nomás me dijo, mire, me dijo, yo ya quiero avanzarle. Así que del dinero que se reunió, páseme ahí algo porque yo quiero comprar ya material y todo. Va chivo, le dije, ahí te va. Y entonces la primera vez me dijo, con 600 creo que le avanzó algo. Y luego me dijo, va, ya me acabó el dinero y creo que otro 600 para seguir. Otro 600, va. Entonces ahorita ya se le entregó al Chele $1,200. Y con esos $1,200 le ha dado este cambio ya a la casita, pero al cuartito. Gran cambio. Sí, está bonito. ¿Ya tenéis instalación eléctrica también? Sí, la hicieron ya, pero solo falta que la vengan a conectar nomás, pero ya está toda la instalación. Veo que ya está repellado, las graditas ya están hasta... La cerámica. El cuarto todo tiene. No le creo. Entramos. Andamos mojados, ¿eh? Nosotros andamos sucios. Aquí nos limpiamos. Pues la gran cambio ya. Creo que todavía falta. Solo ponerle el decobloque y repellarla. Quería meterse. No, sí, gran cambio. Sí, ya ventana francesa. Aquí falta sellar esto, falta aquí, digamos, sellar aquí. Ah, sí, para que para cubrir la madera. Bueno, aquí le pueden sellar. Ahí también. Ah, sí, aquí arriba. Con tabla roca. Ah, y el techo ya es diferente, va. Otra lámina ya. Ajá, cambiaron. No, no me había fijado. Porque estaba bien raro también allá, mire. Dos cámaras. Sí, ajá, todo esto es diferente, nuevo. Solo falta la puerta de esta, que imagino que ya la tenés encargada o sí, te... como la quiero así, como de balcón, va, entonces la están haciendo. Ah, ok. Y aquí previamente entonces ya está como a un 90%, va. Sí. La cerámica ya está todo completita, ya mira limpio. Sí, bien. Hasta oloroso. Huele. Ah, Sistín huele. Ah, está chivo. Entonces... Y por ahí nos comentó el Chele también que del dinero no solo le alcanzó para esto, sino que para repellar también la casita. Ajá, repellar la propia casa de la casa. Sí, ya le hablé. ¿Por dentro y por fuera? Ajá, ahorita. ¿Podemos pasar a ver? Sí, vamos. Va, que no le puede. Ay, me apoyé. Qué bonito, Chele. Todos escurriendo. ¡No permiso, mamá del Chele! La Jennifer de un solo va para adentro, como se siente en casa. Ah, mire, está repelladita toda, ¿ves? ¿Está bueno? ¿Está buena la luz? Sí. No hay foco todavía. Flash. Todavía no han metido la luz, o sea, conectado, dice. Yo dije porque... O sea, aquí era de adobe toda. Sí, y ya está repellada. Está chido. Levantamos dos también, pero aún quedó. O sea, que esa línea de ahí era la que tenía. Ajá. ¡Huela! Estaba bajita, entonces. No, sí la alcanzamos. Ah, que él topaba, ¿ves? Pero está chido, está chido. No, está bonito. Entonces, si acaso más adelante, Chelito, lo único que va quedando es el piso este, poner la cerámica, el cementado y luego la cerámica. Ajá, yo con lo que está todavía, quería hacer esto, pero no. Tal vez con eso lo haga, le haríamos el suelo. Sí, como es poquito. Bueno, ajá, el cementado se alcanza. Ya, ya vamos a ver según la lista cuánto le queda al Chelito. También está bonito el del hermano. Ajá. Ahí están trabajando todavía. Todavía están trabajando. Vaya, ¿ya mandaste? Sí, ya. Chele, aquí te la van a cementar. Te la van a cementar aquí. Es que ahí vienen cementando aquí el corredor. Ah, el corredor. No, pero ya aquí está solo el cuarto. Ahí solo. Ajá. Vaya, entonces, Chelito. ¿Vos ahí? Me recuerdo yo, si mal no recuerdo, que hicimos un en vivo, ¿verdad? Despuesito de que se había publicado los videos. Ajá, publicado los videos. Sí. Y entonces la gente decía, ayudemos al Chelito. Y empezaron a mandar por Zelle, por PayPal, algunos superchats. Y se recolectó la cantidad de $1,610. Y quienes aportaron fueron Rosa Rivas, $100. Paul Portillo, 30. Sandra Olivar, 10. Eva Guerrero, 150, Guadalupe Cuadrón Ayala, de Ayala, 25, Juan Guevara, 100, Gabriel Rodríguez, 10, Néstor Paredes, 25, Fer Panameños, 10, Yesli Pérez, 10, Luis, la tiene parada, Luis Parada, 10, Rosy B.
25, Víctor Quintanilla 10, Cecilia Ochoa 10, Ana Urquilla 20, Ana Roque 45, Jennifer Dalila 70, David Erazo Sapo también él aportó 190. Ah, pero por el PayPal va la comisión y todo. 190, Pamela González 15, EP sin nombre 200, Marcos Herrera 45, Marvin Durán Hilo 105, Daniel Recinos 45, Carlos Rivera 100, Oscar Landa Parada, no Landa 50, Marina Núñez 10, Benjamín Melara 50, Cristian Cosco Padilla 40, José Martínez 50 y Brígido Rodríguez 50. Total $1,610. De esos 1,610, ya al Chelito se le entregaron 1,200. Solo le quedan $410 para que se le entregue la ayuda que se hizo, ajá, lo que hicieron los suscriptores. Así que Chelito, como dice, su cuarto aire por fin no lo va a poner ahorita mientras no venga la Jenny, ¿va? Porque ahí no va a sudar usted solito. No creo. Pero fíjate que hasta más fresco se siente quizá ahora, quizá porque está un poquito más levantadito o algo. El tipo de lámina. Ajá, el tipo de lámina. Pero voy a levantar unos 5 metros yo. Vale, entonces, Chelito, esto era algo que había estado trabajando por mucho tiempo, poco a poco, calladito, sin hacer la bulla. Cuando nosotros llegamos, no es que empezó de cero, sino que ya tenía un avance, ¿va? Ya tenía las paredes. Lámina era de otra, pero ya tenía. ¿Qué más tenía? ¿El suelo o era de cemento? ¿Era tierra? No, ya estaba. Ya estaba encementado. Ok. La lámina que la cambió, el polineado también lo cambiaron, ¿va? ¿O el polineado ya estaba?